Fernando Vázquez ha mostrat la seva vessant més comunicativa abans de començar l'entrenament. Ha arribat parlant amb Julio i una vegada dins el camp ha intercanviat impressions amb Lekic. Però les paraules han de convertir-se en fets. La plantilla no amaga la seva decepció per la derrota contra el Reus. Nadie dijo que iba a ser sencillo. Es verdad que fue un palo para nosotros, tanto para nosotros como para la gente, porque esperábamos otra cosa, esperábamos jugar mejor. Julio entén perfectament les crítiques. El Mallorca no es podia permetre fallar davant el Reus. Yo siempre le digo a mis compañeros también, no hay que meter excusa nada acá. La excusa es para los cobardes. El técnico los pidió algo, yo creo, de mi punto de vista, no lo hicimos dentro del campo, en varias fases de juego. Teníamos que presionar arriba y tampoco no lo hicimos. L'argentí ha defensat més d'un pic al seu entrenador, criticat pels canvis de sistema. Los jugadores somos nosotros los que estamos dentro del campo y nosotros tenemos que acatar las órdenes del entrenador y yo creo que no hicimos lo que realmente el entrenador lo pidió. I el que ara es demana és guanyar el Cádiz a domicili. El Carranza s'espera un ple absolut i un ambient hostil. Personalmente a mí me encanta que vaya mucha gente y que siempre esté tanto como puteando, insultando o como alentando. Eso a mí me fascina mucho porque vengo de un país que es así, entonces a uno lo motiva más. Qui estava especialment motivat a l'entrenament era Óscar Díaz. El davanter tornarà a estar disponible després de complir sanció. Avui s'ha desesperat per la falta de punteria. Ha estat un entrenament intens i bé el company ho ha patit en primera persona. Primer Julio i després Lekic han atacat el lateral.